ver qué es lo que nos dice Hanso. Acaban de atrapar a las tres aves legendarias, Ichi. El horror del Team Rocket se está cumpliendo. Vamos a mi casa. Necesitamos averiguar más del tema. Vale. Tenemos estos pokés. Y quiero subir el Speed al 65 y el Pikachu al 60, por lo menos. Vamos allá. Ichi, he estado investigando de nuevo, pero no he encontrado mucha información. Esto es terrible, lo que está sucediendo. El Team Rocket tiene en su poder las tres leyendas legendarias del pasado. Y ahora no tenemos ni idea de lo que puede pasar. No sé cómo detenerlos ahora mismo. ¿Qué está pasando? No entiendo nada, Ichi. Salgamos fuera para averiguarlo. Eso tengo que ponerlo en azul. ¿Qué es todo esto? De verdad que no lo entiendo. Todo esto se ha puesto de color oscuro, como si una magia de espacio-tiempo para que hubiese colapsado o sucumbido en la ira. ¿What? Ha aparecido un portal de repente, Ichi. Creo que algo está muy feroz ahí dentro. Tendrías que ir a echar un vistazo. Pero ten mucho cuidado. No sé lo que puede estar pasando ahí dentro. Parece que la magia espacio-tiempo está por todo el mundo, pero el portal solo está aquí. Creo que tiene que ver algo contigo, Ichi. ¿Conmigo por qué? ¿Yo qué he hecho? Muy sencillo. Has tenido contacto con los villanos y encima te has teletransportado a otros lugares del pasado. Digamos que has tenido contacto cerca con el espacio-tiempo para viajar en el tiempo mediante los portales. Me parece que tienes que entrar ahí y averiguar qué está pasando y solucionarlo. Pero te repito que tengas mucho cuidado. No sé lo que puede estar pasando ahí dentro, ni sé a dónde lleva ese portal. Mucha suerte. Algo está pasando súper raro, súper cabreante, súper molesto. Vámonos para dentro. A ver qué podemos solucionar. Este portal te llevará a un mundo paralelo espacio-tiempo, donde el espacio y el tiempo se distorsionan y a su vez se controlan. Se recomienda llevar un Pokémon con fuerza. No podrás volver hasta que no completes el nivel. ¿Estás de acuerdo? Sí, porque tengo el Nidoking, con lo cual ese tiene fuerza. ¡El mundo distorsión, eh! El Pokémon con fuerza, tenemos al Nidoking con fuerza, así que es importante tener ese Pokémon, si no, no podemos pasar ese nivel. Bueno, aquí tenemos el mundo de distorsión, ojo, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo dentro del mundo de distorsión. ¿Qué es Cynthia? ¿Quién eres tú? Yo soy un entrenador Pokémon, mi nombre es Ichi, ¿tú quién eres? Yo soy Cynthia, soy la campeona de la región de Sinnoh. Un gusto en conocerte. ¿Y qué haces aquí? Pues mira, yo vengo de la región de Kanto. Vengo porque hemos tenido un gran problema, y es que han venido varios villanos de nuestra región. Dos equipos villanos de la región de Hoenn que hacen llamar Tinacua y Team Magma. Otro de la región de Teselia, que se hace llamar Acromo. Y otro de la región de Alola, que se hace llamar Fabio. Y por último, uno que se hace llamar Lorenz, que viene de otra región y cuyo verdadero habla de la isla Xiaomuti. Todos ellos han sido llamados por Giovanni del Team Rocket. Quieren la ayuda de todos ellos para resucitar un Pokémon llamado Mewtwo. De momento han capturado a las tres aves legendarias, Zapdos, Moltres y Articuno. Pero no las actuales, sino las de las épocas pasadas. Han tenido que abrir una brecha espacio-tiempo para ir hasta allí. Y se ve que al usar todos esos portales espacio-temporales, pues la región de Kanto ha reaccionado de mala manera y se ha abierto otro portal, pero esta vez diferente. Supongo que se ha alterado algo del espacio-tiempo y no sabemos el qué. Todo lo que me cuentas es terrible. Y no, aquí no se ha alterado nada. Si acaso se ha alterado un Pokémon llamado Giratina, que vive en las profundidades de este lugar. Un lugar al que llamamos Mundo Distorsión. Ichi, ¿qué ha sido eso? Supongo que Giratina tiene algo que ver.
Tenemos que ir hacia abajo. Vamos, no hay tiempo que perder. Tenemos que ir abajo a ver qué está sucediendo. Ichi, presta atención. Al parecer este lugar está basado en agujeros, como estos. Cada uno puede o no hacer una función. Elige el camino correcto para ir hacia adelante. Vale, gracias, lo tendré en cuenta. Yo saltaré, usando a mi Pokémon. Nos vemos más abajo. Vale, pues usando estos agujeros... saltas. ¿Vale? Esto es lo que vas a hacer para caminar. Algunos funcionan, otros no. Otros van a otros lados, etc. Así que hay que ir probando. Y para pasarte el nivel. Vale. En algunos sitios no podemos ir para atrás, pero no os preocupéis, porque luego habrá algo para venir hacia nuestro mundo. Vale. Aquí ni nada. Vale. La leyenda de Giratina ha caído en el olvido, excepto para unos pocos. Relataba la existencia de un mundo a otro del nuestro. Este mundo. ¿Por qué existe este mundo? ¿Por qué está aquí solo Giratina? Hay tantas cosas sin explicación. ¿Pero qué le vamos a hacer? Será mejor que nos separemos. Tenemos que encontrar el camino correcto. ¡Hey! ¿Y tú quién eres? No eres este niñato que ha estado incordiando todo este tiempo. ¿Y qué buscas aquí? Me llamo Ichi, soy un entrenador Pokémon. Vengo de la región de Kanto. Así que de la región de Kanto. Yo vengo de la región de Sino. Mi nombre es Helio y soy el líder del Team Galaxia. ¿Quién es el Team Galaxia? Somos una organización en la cual queremos construir un mundo nuevo y mejor. Y con la ayuda de Dialga y Palkia lo vamos a hacer. Pero he visto engullido por el portal de este mundo. Y sé que en este mundo hay una criatura poderosa. Un Pokémon que me ayudará a terminar con todo esto y poder llevar a cabo mi plan. Espera, ¿construir un nuevo mundo? ¿Entonces queréis destruirlo? ¡Eso ya es el colmo! ¿Pokémon que roban? ¿Criaturas pasadas que atrapan? ¿Brechas en el tiempo creadas? ¿Y ahora tú que quieres destruir el mundo? No podéis dejar el mundo tal como está. El mundo no os ha hecho nada. Insolente. No comprendes el poder del espacio-tiempo ni tampoco el poder que alberga la criatura de las sombras. Pero creo que la criatura no está aquí, o al menos yo no la he podido encontrar todavía. ¿Se habrá quedado satisfecho solo con comprometerte en mi plan? Por cierto, ¿sabes qué son los genes? No. Son un conjunto de valores con los Pokémon que afectan a la estadística de finales de cada individuo. Cada Pokémon posee un valor individual de ese rey, y si reúne los 6 tendrá un Pokémon perfecto y muy fuerte. Por eso son genes que se reúnen en su ADN. ¿Cada Pokémon tiene su ADN? Entonces de ahí es donde quiero resucitarlo. ¿Resucitar a quién? ¿Cómo? Nada, cosas mías, olvídalo. ¿Que quiere resucitar habiendo con el ADN de los 6 genes? Ya sabemos otra cosa más de Giovanni. Lo quiere hacer súper fuerte, o sea. En fin, como decía, este mundo es muy especial. El tiempo fluye, no fluye. El espacio no es estable. Aquí solo vive el Pokémon de las sombras. Este mundo es lo contrario al nuestro. Aquel que deseo cambiar. Es como las dos cadenas que forman una secuencia de ADN. Ambos mundos deben hallarse en el equilibrio para seguir existiendo. El uno sin el otro no puede existir. El Pokémon de las sombras debe jugar algún papel en este equilibrio. Por eso se habrá entrometido y me habrá atraído hasta aquí. El Pokémon de las sombras debe de haber creado este extraño mundo.
Le he debido de molestar mi intento de cambiar nuestro mundo y lo ha impedido. Pero todo esto es irrelevante. Lo que importa es vencer y calmar a ese Pokémon y hacer que este mundo desaparezca. No permitiré que vuelva a entrometerse en mis planes. Cuando este mundo haya desaparecido, ninguno de los dos mundos podrá volver a su estado original. Y cuando la criatura de las sombras sea calmada y vencida, podré llevar a cabo mi plan cuando este mundo desaparezca. Gracias a Dialga y Palkia, crearé un nuevo mundo. Y nadie me lo va a impedir. En fin, seguiré buscando. Espero no volver a verte. No quiero que me encordes tú también. Sería un mal sabor de boca. Hasta luego. Sí, es Helio, pero ¿qué quiere decir CTM? Vale. Ichi, cada vez que bajamos, noto más intensa su presencia. De hecho, ahora mismo en este lugar donde estamos, su presencia es muy fuerte. ¿Lo ves? Ichi, parece ser que quiere decirnos algo. Vale. Ichi, parece ser que hay una escalera invisible donde yo estoy, pero para desbloquearla lo que se necesita es pulsar dos botones en algún lugar de este mundo. Confiemos que en el que podremos lograrlo. Vamos, Ichi, busquemos esos dos botones. Tenemos que bajar. Vale, me está diciendo Cynthia que aquí hay una escalera, pero que no la vemos. Está bloqueada o invisible. Tenemos que buscar esos botones. Vale, vamos hacia acá. ¿Cómo que no te deja pasar en el Pokémon? No te entiendo. Mira, hay un botón. Vale, pues para coger ese botón lo que vamos a hacer es buscar una piedra. Y esta piedra sirve. Si os quedáis pillados con la piedra, lo que tenéis que hacer es volver atrás y coger la escalera. Volver al mismo sitio con la escalera. Ya está. La piedra se resetea, ¿vale? El botón se ha activado. Necesito activar dos botones para que la escalera secreta aparezca.
Vale, ya he buscado un botón, me falta el otro botón, a ver si lo encuentro. Fanny. Es el mismo sitio, tengo que ir al otro lado. A ver si es por el otro lado. Que aquí me pierdo a veces. ¿Este es el sitio donde está con Helio? Sí. Ah, entonces no es por aquí, es para ir para arriba. Me pierdo, de verdad. O sea, hay veces que me pierdo. Espérate, vamos a ir para acá. Así. Aquí no es. Vamos a ir para abajo. Por ahí no es. Hay que ir por aquí. Aquí tampoco, ¿vale? No sé, por aquí. A ver si sigo para abajo. Mira, una escalera. A ver si es esto. Vale, vale, no te preocupes. Sí, mira, aquí es. Esta es la este, y el botón. Bueno, activa el botón. Ambos botones están activados. La escalera secreta está desbloqueada. Vale, pues ya tengo los dos botones. Ya tengo la escalera secreta. Mira, aquí está la escalera. Fíjate. Ya está, tengo la escalera secreta desbloqueada. Así que vamos abajo. Aquí ni nada, ¿no? Vale, aquí tampoco. Vale. Hemos llegado al sitio este, así que a ver qué es lo que nos cuenta. Así que ya estabas aquí. ¿Por qué deseas cambiar el mundo? Si tanto odias el nuestro, deberías irte a un mundo nuevo. Búscate un lugar donde vivir sin tener que ver a más gente. ¿Por qué esconderme del mundo y esperar calladito? Liberaré al mundo de eso tan impreciso e incompleto llamamos espíritu. Al liberarnos de él, nuestro mundo podrá ser perfecto. Esa es mi justicia. Nadie podrá entrometerse. Y Dialga y Palkia me ayudarán. Se pone ahí. Porque ahora lo que quiere es luchar. Tenemos que calmar la ira de Giratina. Y también detener a Helio. Cuento contigo, Ichi. Y así seguro que restableceremos el mundo. Y hasta también en cuanto a Giratina se calme. No pienso perder. No contra el Pokémon de las sombras. No en un mundo sin valor. Thank you.
cuál es. Uy, bye. ¿Llanados? Menos mal. ¿Casco aéreo? Bien, 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 puta nave. Uy, vale, vale. Seguimos con él. Usamos vuelo. ¡No me jodas que ataca primero! Ah, Charizard. ¡Vamos! Hundun. ¿Nidoking? Surf. Aguanta eso. ¡Ah! Se ha quemado. Bueno, igualmente está muerto. ¡No! ¡Lo ha cambiado! ¡Qué cabronazo! Nah, no voy a estar con el Pokémon este, si es grande, o sea, que me mate. Si le quito vida, ya está. Ahora uso Pikachu. ¡Ataque rayo! ¡Y unos cojones! Dios, no. Va, la cazan, ya está. Fuera de combate, ya está, fuera. Cinco rayos. Hundum, vale. Aquí utilizar a Snorlax. ¿Cuánta? ¿Eh? ¡Toma! ¡No! ¡Perdí! Y si no puedo contra ti, tampoco puedo contra ese Pokémon de las sombras. No creas que puedes vencer ni capturar ese Pokémon. Este mismo extraño mundo no es sino ese mismo Pokémon. Si lo vences o lo capturas, este mundo desaparecerá. Me da igual con tal de que desaparezcas del mapa y no vuelvas a querer cambiar nada. De acuerdo, haz lo que te dé la gana. En vez de arreglar el mundo, vas a destruirlo por mí. Hazlo, recoge el testigo de mi obra. No creas sus mentiras. No es posible que un Pokémon pueda hacer que el mundo desaparezca. El mundo ha esperado tu llamamiento, y no solo el tuyo, también el de Pokémon que te acompaña y la gente que te rodea. Todos los Pokémon y las personas nacieron para desempeñar un papel fundamental en el mundo. Estoy convencida de ello. Giratina no dejará de existir. Este mundo de distorsión no desaparecerá, ni tampoco el nuestro. Vamos, hay que calmar a la ira de Giratina. Pero antes voy a curar a tus Pokémon, para que puedas tener una digna batalla. Ya están listos para combatir. Ahora ven más arriba, y la tira te está esperando. Voy a calmarlo porque él está muy enfadado porque los dos mundos están en peligro. Tanto este mundo de distorsión, por culpa de Helio y el Team Galaxia, la región de Sinnoh, como el mundo exterior también, por culpa de ellos, y además por el peligro que acecha en Kanto. Y claro, ha fusionado el mundo de distorsión y nuestro mundo en la columna lanza. Por eso se están distorsionando ambos mundos, pero no hay nada que temer. Vence a Giratina y muéstrale lo fuerte el vínculo que te une a tus Pokémon. O puedes demostrarle lo cuanto deseas que se una a ti. Desees lo que desees, Giratina lo comprenderá. La distorsión de ambos mundos cesará. Ahora me tengo que despedir, ya que después de que venza a Giratina, puede que no nos volvamos a ver. Espero que algún día podamos vernos en otras condiciones y tengamos una batalla legendaria. Veo en ti un gran entrenador por ti y por los Pokémon. Y eso me gusta. Hasta luego. Espero que algún día en otras circunstancias nos vamos a encontrar y tenga una batalla legendaria. Hasta luego. ¡Qué épico, eh! Aquí está Giratina, ¿eh? Voy a intentar atraparlo. Tengo 30 porque Ultra Ball la otra vez. Así que vamos para allá.
En el suelo ha dejado algo giratina, algo caer. Tal vez si lo coges te sorprenderás. Además de esta forma puedes volver al mundo al que vienes como si fuese un sueño. Toca la Pokéball, no lo pienses mal. Grisiosfera. Acabas de obtener una grisiosfera, un objeto muy peculiar que si se lo das a Giratina puedes cambiar de forma. Gracias a ti, a todos de este mundo han quedado sanos y salvos. Ahora volvemos a nuestro mundo. Espero que termines lo que se empezó y puedas salvar a Kanto de una vez por todas. ¡Guau! Buenas, ¿qué tal te ha ido? ¿Todo bien? Pues resulta que... Ahora le cuenta todo. Así que te ha pasado eso. Me parece increíble. Bueno, me alegro de que todo se haya podido solucionar por allí, por Sino y por el mundo de distorsión. Ahora, si no te importa, sigamos con la investigación. Te espero dentro de la casa. Ahora se va. Y vamos a la casa. Y está aquí el tío.